Bueno, fijaros qué día más espléndido. Parece un día de verano totalmente, como ha comenzado ya por la Semana Santa. Aquí estamos en este restaurante, Las Olas del Embarcadero, a pie de playa, que parece que estamos en un barco aquí dentro del mar y con una terraza fantástica y un restaurante súper acogedor. Vamos a hablar con uno de sus propietarios, que es Manuel, que nos va a hablar de este año, el enfoque gastronómico y un poquito de todo, porque creo que también va a haber coctelería. Bueno, este año aquí se va a pasar fenomenal, va a ser como una segunda casa para mí, porque yo pienso venir mucho. Manuel, ¿qué tal? Que me alegro mucho verte, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí vamos a iniciar otra temporada, a ver, este año vamos a meter innovaciones nuevas con musiquita, coctelería, tenemos muchísima calidad, vamos a ver si la gente se anima a venir a hacer una visita. Y ya nosotros nos encargaremos que repitan, pero vamos a hacer fiestecitas con muchos regalos y muchas cosas. Bueno, aquí hemos vivido un momento muy bonito con las pantallas, viendo el fútbol, con buenos amigos. Lo que pasa es que este año... Aquí hay ya. Sí, lo que pasa es que el Mundial, no sé, yo pienso que el Mundial este año va a ser un poco complicado porque con el cambio de horario nos va a coger muy tarde, pero ya veremos, a ver si podemos hacer algo. Si no son demasiado tarde los partidos, a lo mejor haremos algo parecido a lo que hicimos la última Eurocopa, que se formó aquí un ambiente muy bonito y que la gente se fueron muy contentos. Bueno, la verdad es que el sitio es perfecto para cualquier cosa, porque a lo que lo quieras destinar esta terraza, o bien al baile, música, grupos, eventos de cualquier tipo, porque tienes espacio de sobra y de día, bueno, pues hay con el mar, maravilla de la maravilla. Y la gastronomía, cuéntame un poco, ¿el enfoque gastronómico va a estar basado en la cocina mediterránea? Sí, igual que el año pasado, la cocina mediterránea, siempre metiendo algunas novedades según lo que yo vea en el mercado. Que no esté en la carta, yo se lo ofrecería al cliente que venga, y la verdad es que aquí lo que sí les recomiendo que vengan, porque tenemos muy buena calidad, tenemos una buena cocina y la gente se van a ir contenta, y yo pienso que les va a gustar lo que tenemos, y yo pienso que en el momento que se acostumbren a venir a esta playita, que para venir con la familia, los niños, es una playa muy bajita, con arena blanca, que es un sitio que estamos bastante bien, y yo creo que le vamos a ofrecer un poco de todo para que se encuentren a gusto aquí el tiempo que estén. Eso sí, bueno, acabamos de ver ese plato de cigala tan espectacular para que vean, bueno, los telespectadores, que realmente aquí los productos son de calidad y fresquísimos, como lo que acabamos de ver. Qué buena pinta ese plato, Manuel. Sí, es el variado de marisco, que bueno, que todo el mundo a lo mejor no tiene el bolsillo para ese tipo de plato, pero hay otras cosas que no tiene por qué ser eso, que también están muy buenas, y como está la situación hoy en día, tampoco están las cosas como para comer muchos variados de marisco, pero vamos, también tenemos paella y arroces de todo tipo, bastante buenos y a un precio asequible para el bolsillo de todos. Bueno, la verdad que ya estamos ya en marcha para todo el verano, con las pilas bien cargadas, ¿no? Y bueno, con toda la experiencia profesional que tú tienes de muchos años, que no solamente ese restaurante, sino el que tienes también ahí en Verano Mádena. Bueno, pues yo os espero que vengáis por aquí, que nosotros estamos encantados de poder recibirle, de poder atenderlo en condiciones, para que pasen un rato agradable y a los que vengan de vacaciones, que se vayan con un buen recuerdo, un buen sabor de boca. Pues vamos a dar el número para reservar, que siempre es importante, nos van a atender, vamos a tener nuestra mesita reservada, y llamar para reservar una mesa realmente es un acierto, porque así ya llegamos al sitio, no tenemos que preguntar si está lleno, si no está lleno, sabemos que vamos a tener nuestra mesa. Entonces, claro, es muy importante que demos el teléfono para reservar. El teléfono es el 952-834529, y entonces estamos abiertos a partir desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. 11 de la noche, después las copitas y en fin, eso según vaya avanzando la temporada se va demorando un poquito más tarde. Y bueno, pues aquí en manos de profesionales, de todo un gran equipo, os va a atender divinamente Las Olas del Embarcadero, abierto ya para toda la temporada. Bueno, pues felicidades, enhorabuena por regentar este negocio tan bonito a pie de playa, que es un lujo para el turista, para el de aquí, para todo el mundo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a ustedes por atendernos también y por hacernos publicitarnos este negocio para que la cosa vaya un poco mejor. En Las Nuevas Olas del Embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto, a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol,
saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529. Vamos a hablar ahora con David, que además es una persona muy agradable. El año pasado estuvimos aquí con él, tenemos muy bonito recuerdo de su atención sobre todo, y siempre hablamos, bueno, pues que tiene que haber pues un poco también de esa alegría, ¿no? Que nos traslade no solamente a disfrutar de una gastronomía, sino también de un ambiente estupendo. Así por eso hablamos con David este año, para que, bueno, pues recordemos esos buenos momentos que hemos vivido aquí el año pasado. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Bueno, yo sé que tú con tus estudios y que lo llevas, bueno, fabulosamente bien, que ya estoy informada yo, pero qué bueno que también te gusta venir aquí y atender al público. Y bueno, es una cosa que también, pues mira, en verano, que no es todos los días, que es una vez al año, que os dan una caña que no vea. No sé cómo terminaste el año pasado, pero la hostelería es dura, ¿no? Sí, la verdad es que yo muy bien, yo estoy estudiando, así que va más o menos, y cuando vengo aquí la familia me dice que si puedo echar una mano, y la verdad es que se está muy bien. Hablas con los clientes y da alegría volver a encontrarte a la gente cuando vuelve las vacaciones. David, si hacemos un repaso, un balance del año pasado, ¿qué tipo de turista fue el que vino más? Aparte de los de aquí, ¿de qué nacionalidades viste tú más cantidad de clientes? Pues sí, aparte de los de aquí, que de Madrid tenemos mucha gente, la verdad es que no tuvimos muchos turistas extranjeros aquí, y sobre todo a esta costa vienen muchos ingleses y alemanes, pero luego no, en septiembre tenemos más rusos que empiezan a llegar, que llega, es cuando vienen, no vienen en agosto hay muy pocos, pero cuando acaba la temporada fuerte y baja la gente, empiezan a llegar ellos, tenemos más rusos, pero sobre todo tenemos gente de aquí, de Madrid. Y bueno, que yo preguntarte qué platos son los que han sido más estrella y los que más ha pedido la gente, sin duda, ¿cuál es, David? Que sin duda, ¿cuál? Yo creo que aquí la gente viene mucho a por la paella, que le gusta mucho, y aparte, claro, el pescadito frito, que... ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, que en Granada sé que también se estila mucho también la tapilla y esas cosas, pero estas raciones de aquí, estos platos que el año pasado, quiero recordar, que había platos a 6 euros, que supuso una oferta de pescado frito según el día, según lo que hubiese, y que era fabuloso. O sea, que yo creo que eso no lo tiene nadie más que la ola del embarcadero en pleno verano. ¿No? Eso está muy bien. El año pasado tuvimos las promociones y este año sacaremos también algunas cositas, que está bien para que la gente también se anime un poco más a venir si no conocen el sitio, lo que sea, siempre está bien ayudar. Vamos a recordar exactamente dónde estamos ubicados para que vea todo el mundo que ya está abierto de hace 2 días las olas del embarcadero y todo lo que queda de temporada. Estamos aquí en la urbanización Luna Mar, al lado del hotel Marbella Playa, y cuando quieran, si es que indica. Bueno, de momento horario de día, ¿no? De noche todavía. Y sí, en esta temporada solo hasta que llega el verano se abre solo hasta por la tarde y ya verano, luego. Todo el día del tirón. En verano estamos pensando abrir todo el día y vamos a intentar abrir hasta un poquito más tarde, para que si la gente quiere venir por la noche a tomar una copita pueda hacerlo también. David, que me alegra mucho saludarte, a todo el equipo de la Ola de Embarcadero, que está incorporado personal nuevo también, y que, bueno, pues vamos a echar de menos a otros que también estaban, pero bueno, si nos ven, un saludo, y bueno, este año pues vendremos mucho también. Nosotros nos encanta esta comida, esta gastronomía, el sitio, es que aquí no se le puede poner a pega nada, porque todo es perfecto, es como un paraíso, ¿no, David? Sí, muchas gracias. Aquí la verdad es que en el jardín se está muy bien en verano. Intentamos cubrir el sol lo más que se puede cuando pega fuerte, pero sí que está muy agradable. Así que nada, muchas gracias. A ti. Y aquí os esperamos. A ti. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto, a pie de playa. Pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol, saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529.